Somos padres de niños de cuarto grado, que son, es una de las aulas a las cuales se arreglaron, pero como ya se vio, porque también llamamos a los medios, se llovía. La arreglaron, pero quedó destapado el cielo raso, no lo volvieron a colocar. La escuela, justamente ahora está agua de los Andes, porque también hay poca agua. Los baños no están terminados, supuestamente en junio los baños los tienen que entregar. Y estas son las horas que no están ni trabajando los obreros, porque se rumorea que no les estarían pagando. El salón de acto está lleno del material de los obreros, de las camas, lleno de cosas, y tampoco está arreglado. No se lo utiliza. No se utiliza nada, no tenemos un techo, ni en jardín, ni en la primaria, no hay techo para hacer el acto. Los chicos cuando hay actos están bajo la lluvia, cuando hace calor bajo el sol. La verdad que como padres estamos preocupados. ¿Por qué a esta escuela no la arreglan como tiene que ser? ¿Por qué utilizan los materiales que utilizaron cuando es una escuela centenaria, es un monumento histórico? Por favor, nos manden el personal necesario para que se terminen las obras. No puede ser que tantos chicos en la escuela con el baño de los que son los más pequeños. ¿Cuántos baños tienen habilitados para usar? Solamente dos baños pequeños, que son los que usan los niños de primer y segundo grado. Son exclusivos de ellos esos baños. ¿No? ¿Lo usan todos los grados? Ahora lo usan de primero a séptimo grado. No solamente corre peligro los niños, sino también los maestros, los... todo el personal administrativo, por las condiciones que está la escuela. Hay una pared que, Dios no permita, haya un pequeño movimiento, se cae esa pared. Y al caerse esa pared, se cae el patio y el grado que acaban de arreglar.